Nos encontramos en la Ciudad de México después del pesaje de la función Rivalidad Histórica con Samuel Miller, quien estará enfrentando el día de mañana a Gilberto El Zurdo Ramírez, una pelea de las 10 rounds en peso medio. ¿Qué tal, Samuel? Ya superaron la báscula, que era el rival más difícil, el principal objetivo. ¿Cómo te sientes? Bueno, sí, ya superamos lo más difícil, que es peso, y listo para mañana para la pelea, y quiero dar una gran pelea. Me siento bien y vamos a ganar, me siento seguro que voy a ganar. Ramírez es un muchacho que viene empujando fuerte aquí en México, sin embargo tú ya te mediste los boxeadores más destacados de estas categorías, que son el Veneno Rubio, el Destroyer López. Háblanos, ¿cómo esperas tú a este muchacho? En estos momentos a Gilberto Ramírez lo estoy mirando, mira, así una pelea de título mundial, quiero ganarle a él para así enfrentarme a Julio César Chávez Jr. Creo que ganándole a él, que está número 14 en el CBB y yo estoy número 16, creo que ganando esta pelea estaría entre los primeros 10 del mundo y me daría una oportunidad de título mundial. Estando en los primeros 10, así como dices, ¿sería ya elegible para una pelea de título? Sí, una pelea de título, y ser ya campeón mundial juvenil, creo que me podrían dar una oportunidad ya para el título mundial. Háblanos de la Ciudad de México. Desde los días que llegaste, ¿has sentido la altura en alguno de tus entrenamientos o lo sientes algo normal? La verdad es que tuve varios días en Bogotá, que también es altura, y aquí en la Ciudad de México se me hizo raro, que dicen que es más altura que Bogotá, y la verdad es que no siento altura aquí, no siento el calor aquí caliente y normal, me siento cada vez el calor en la tarde y me siento bien aquí. ¿Pudiste asomarte a la arena, al escenario? Sí, me asomé, está bien bonita la arena y queremos que se llene el día de mañana. Se mira imponente, ¿verdad? Un escenario perfecto como para realizar una gran pelea. Sí, una pelea grande, una cartelera grande donde van a ir a casi todo México y parte del mundo también. Vamos a hacer una gran presentación mañana. Usted que dijiste que lo va a ver casi todo México, ¿algún mensaje que tengas para la afición mexicana? Ellos ya te conocen, ya ha salido en transmisiones a nivel nacional. Bueno, a toda la afición de México, que vayan de nuevo a ver a Samuel Miller, que es un peleador que siempre se entrega por sí, que no se tira, que no se cae. Muchos peleadores que han peleado con El Zurdo que se han tirado, que no vienen a pelear. El Zurdo Ramírez va a pelear conmigo, le toca pelear, se va a mojar el día de mañana, y si es de pelear los dos cerrados, le va a tocar pelear, que para si me caigo porque cojo mano, pero es difícil, yo nunca he sido noqueado y mañana tiene que pelear conmigo. ¿Eres también un noqueador? ¿Habrá noqueado en la pelea? Bueno, no digo qué round voy a noquear, pero si el knockout sale está bien, vine preparado a pelear los dos cerrados. Eso es todo.